Primero que soy barranquillero, Dágame. Párale bola. El centro lo conozco desde 8 años. Párale bola. Salía uno a manejar bicicleta. Dágame. Recorré todo Barranquilla. Dágame. Todos los barrios que había quien alquilaba bicicleta. Bicicleta fina, Rally, Monarch. Dágame. Párale bola. Dágame. Párale bola. Dágame. Claro, 20 centavos la hora, entonces tú salías a tirar pedal todo Barranquilla. Claro, man. De aquí donde está San Andresito, eso era monte. Para los ventos no existía. Entonces uno se daba la vuelta por aquí, por la Yarrera. Salía allá a aduana, ¿sabes, man? La calle era, la mayoría era pura arena. ¿Sabes, man? Eso que se llama Barranquilla, la arenosa. Era pura arena. Cuando tú te metías era arena. Eran pocas las calles que estaban pavimentadas como el Puerto Bolívar. Por lo menos aquí en el Paseo Bolívar conocí casas de paja. Por lo menos aquí atrás de la espalda de nosotros, lo que es de Avianca al calzado Bucaramanga, eso eran casas de paja. Todo el mundo con su saco, con su corbata, y los viejos, déjame, a tomar tinto y un vaso de agua. Y ahí hablaba de política. ¿Cuál era el clima máximo de Barranquilla? Eran 28 grados. Era Barranquilla. Los costeños se fueron para Miami, el otro se fue para arriba, el otro se fue, déjame, invertí plata en otra parte y abandonaron a su tierra. Déjame, párale bola. Déjame, párale bola. Déjame. Barranquilla es el único centro que se tiene en Barranquilla y que data de bastantes años atrás, por lo tanto, desde la perspectiva del tiempo sí puede ser considerado el centro histórico, pero el asunto más que todo es cuál es la historia que cada cual narra o cuál es la historia que cada uno entiende del centro histórico. Procesos de recuperación de centros históricos comienzan más o menos alrededor de la década de los 80. En el caso colombiano, Cartagena, por razones de su valor patrimonial, se convierte en uno de los primeros centros históricos que se recupera a raíz de la declaratoria de la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Luego tenemos el caso sorprendente de la recuperación del centro de Bogotá, sorprendente por la magnitud de las problemáticas y por la extensión que tiene el centro de Bogotá. Y en Barranquilla el proceso, como todos sabemos, es bastante reciente, pero ya empieza a presentar serios problemas. Edubar es una sociedad anónima de economía mixta del resorte distrital en la que el distrito tiene un porcentaje mayor accionario y es la empresa de desarrollo urbano de Barranquilla y la región Caribe. En el caso de las obras que realiza Edubar en el centro histórico,
Estas son financiadas íntegramente por un sistema de valorización por beneficio general, de tal manera que los barranquilleros son realmente quienes financian las obras que estamos adelantando. Espero que la ciudad se vaya a pique de una vez por todas, en un propicio recogimiento frágil y casi culpable, apenas pulsado por los grillos del presagio, que se sobresaltan entre mis sienes al compás de los astros vigilantes, para volverme furtivo y aventurarme humilde y emocionado a través de los más inéditos parajes de la vigilia, al cotidiano y singular encuentro con la sorpresa eterna de la noche imaginera. ¡Gamo! ¡Gamo! Con una elongación que en su elipsis roce el velo del vestido de la luna. De pie del año ya. Soy yo, el CPT mío era fría, estaba bien frío y nada más. Ustedes son periodistas. Este man es la persona menos indicada para hablar de aquí la situación. ¿Sabes por qué? Porque este man es un vicioso, mi ave, y que Dios me lo perdone y lo ve. Este man es un man drogadito. Se prende el Paseo Bolívar, se prenden más de 1000 edificaciones que tienen valor arquitectónico, art deco, colonial, republicano. Se prende el Centro Histórico de Barranquilla, que es el centro histórico más grande que tiene Colombia, con 152 manzanas. Así que nosotros como alcaldía no podíamos estar a espaldas de este proyecto, y aquí estamos,
apoyando con algunos recursos, pero orgullosos de haber sido parte de este proyecto que le va a dar otra cara a Barranquilla, que hace amable a Barranquilla con los barranquilleros y con el mundo entero. El alcalde por aquí no se presenta. Él no sabe la situación que nosotros tenemos. Nosotros estamos mal. En este mercado no se vende nada. No pagamos ahora mismo porque no se vende nada y ellos no tienen que ver con nada. Este mercado fue construido en el año 1913. Este era unas colmenas de piedra. Este es un patrimonio de nosotros, porque esto fue cultivado con los padres. El mercado de grano antes se llenaba de agua, porque esto aquí era una playa. Esto era muy bonito, ahí venía el pescado, venía el plátano, venía la yuca, venía el mango, pero esto era seco. El frente, si no era el caño, era ya. Todo el mundo venía y compraban a las 4 de la mañana, ya este mercado estaba abierto. Esto empezó a decaer desde que nos cerraron la vía esa ahí. Hacen que 10 añitos. Los buses todos pasaban por aquí, la gente se quedaba. Aquí había mucho comercio. Mejor dicho, nos atraparon, nos hicieron que todo lo de uno se le acabara. Si se venden 5,000 pesos, o se venden 3,000 pesos, la gente se lo come y la mercancía va decayendo. Yo he luchado para que nos abran esa calle, pero como aquí las autoridades no hacen caso, no atienden al pobre. Que despejen la calle esta de aquí. Usted sabe lo lindo que sería esto, que la gente estuviera aquí y viera un paisaje. Paisaje maravilloso, ¿no? Un poco trabajando desde esta mañana. ¿Y qué están haciendo, señora Carmen? Están limpiando, sacando el barro, la tierra. Mira, te estás ensuciando los pies de mierda ahí. En la reubicación o recuperación del espacio público en el Paseo de Bolívar, que éramos 800 personas, solamente hubo cabida en este mercado que tenía capacidad para 400, unas 320 familias o 20 personas. El resto, la pregunta es clara, unas se prostituyeron, unos tomaron la decisión de ahorcarse, por aquí encontramos locos, el resto que ha podido resistir esta embestida está aquí siendo correteado con una tablita por los mismos jefes de espacio público. En estos momentos tenemos como zona prioritaria una cuadra modelo que queremos limpiarla de todo, de vendedores ambulantes. Estamos trabajando con todos los estamentos de la alcaldía, todas las secretarías, Cultura Ciudadana, Movilidad y Transporte, con el fin de la 43, entre 34 y 39, volverla a una cuadra modelo para ir empezando poco a poco, así como que se empezó con las campañas de recuperación de fachadas del Paseo Bolívar. Mientras la única fuente productiva que se encuentra en Barranquilla sea prioritariamente poner un sitio para vender algo, pues esos vendedores tienen que existir y no los puedes borrar del mapa. Entonces uno ve que los van corriendo, pero que el problema sigue ahí. En lo que corresponde al comercio hemos visto lógicamente una dinámica muy grande, no solamente cuando uno ve el flujo de clientes que están llegando al centro y los nuevos almacenes que se están abriendo, sino que en Edubar, como responsable del plan parcial del centro histórico, nos corresponde dar las autorizaciones finales para cualquier restauración, remodelación, ampliación o demolición. Y vemos en este momento una tremenda dinámica, una cantidad de empresarios proponiéndonos a nosotros, mostrándonos lo que van a hacer, y eso lógicamente lo había perdido el centro, así que ya vemos que realmente la dinámica arrancó. En la ciudad se habla de reubicación y no hay un solo proyecto de reubicación ni un solo terreno destinado a eso. El diseño del espacio público en la ciudad no considera a las personas que viven de él y que tienen derecho al trabajo. Pues si estamos de acuerdo con el desarrollo, porque es que nadie se puede oponer al desarrollo. Pero ¿cuál desarrollo? El que necesitamos la gente. No solamente los más necesitados, todos los barranquilleros en general. Ellos dicen que nos van a hacer un mercado y que para allá, para la loma. ¿Quién va a coger para la loma? Si no entra la gente aquí, con tantos negocios que están haciendo allá arriba. En la esperanza, sufridos en la tribulación. Constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecir a los que os persiguen, y bendecir y no maldigáis, gozaos por los que se gozan.
ruido es espantoso, la contaminación auditiva del centro es terrible, la contaminación visual ni se diga, o sea, no hay absolutamente ninguna reglamentación en cuanto al tipo de avisos, el tamaño de los avisos, en dónde se puede colocar el aviso. Sigue siendo un espacio como sin ley en ese sentido. Entonces ve uno que lo que se hace es como arreglar pedacitos. Es decir, quitemos a los pobres y hagamos una plaza romántica donde vengan los niñitos ricos a pasear con sus papás. Pero si ustedes ven, por ejemplo, aquí los personajes que construyen y que viven del centro no aparecen en la película. Ustedes vean este señor que viene caminando ahí, ese nunca aparecerá en los dibujos arquitectónicos ni en los videos. Esa piscina que no sirve más nada. Esta no aparece, por ejemplo. Ella no aparece en las fotos. No, esta no, no aparece. Mira. Todos cogen toda la plata para ellos mismos. Ellos mismos cogen la plata. Le quita a todos los niños, los pobres. No hay una alguien que le ponga a ayudar. Que una ayuda. Todos los niños están allá. Están sufriendo. Y todos los caminos están en la calle. Están sufriendo. Y no le vuelven los hijos. Papá, mamá, no sirve para nada. Esa es la gente pobre que pulula en la ciudad y nunca aparece en lo que le llaman la realidad urbana. Es decir, la concepción que se tiene da por descontados a los pobres. Es decir, el pobre debe desaparecer como realidad visual en la ciudad. Pareciera que nadie estuviera siendo tomado en cuenta, pero de pronto me equivoco, de pronto sí hay quienes sientan que están siendo tomados en cuenta. Cuando hablamos de renovación urbana, estamos hablando de dibujitos donde las personas que aparecen son esbeltas como si fueran modelos europeos o artistas de Hollywood. Que en una ciudad como esta se fusiona lo antiguo, lo prehispánico casi, con lo que llamamos entre comillas moderno. Mira, formas de vida totalmente pauperizadas. Se está dando cuenta de lo que vive mucha gente y que eso no aparece en el discurso. Ustedes ven este edificio, por ejemplo, y ven la fachada, pero miren cómo está por dentro el edificio. ¿Quién vive en el edificio? Es decir, se está haciendo un fachadismo, un pintoresquismo. Mira las condiciones de la gente que vive aquí en el centro. Mira esa ventana. Las ciudades son un producto social. En una sociedad empobrecida, los proyectos son empobrecidos. Hace unos días el presidente de la República vino aquí a darnos una pincelada económica para terminar el centro de eventos de Barranquilla, el centro de ferias de Barranquilla que tanto hemos demandado los barranquilleros, y lo vamos a hacer allá pegado al río Magdalena. Y los barranquilleros también volvemos a darle el frente al río Magdalena y vamos a construir un centro de ferias y eventos espectacular.
¿Puedes llevarte por acá? Entonces se convocó un concurso para rediseñar 5 espacios importantes del centro histórico. Ya eso está a nivel de proyecto, ya se escogió la firma ganadora. Ya eso está a nivel de proyecto y son San Nicolás, San Roque, Murillo, Las Palmas y San José. Es decir, son 5 puntos bien importantes del centro histórico que se van a recuperar de espacio público y se va a hacer una recuperación urbana. A partir del segundo semestre estaremos trabajando en estos 5 puntos. Yo pienso que un centro histórico tiene una dinámica que impide que uno pueda pensar que en un determinado tiempo quede recuperado. Estamos en una administración distrital en donde un alcalde como Alejandro Char tiene una dinámica que el país ya se la reconoce. En este primer año de gobierno ha sido el alcalde con el mayor respaldo popular en todas las encuestas que se han realizado. Pensamos que durante este periodo, 3 años faltantes, por lo menos nosotros tendremos la plaza y todo su entorno recuperado. Yo creo que es un proceso que se puede hacer muy integrado. Yo creo que los mismos habitantes de una determinada manera se pueden quedar en el centro, así como se puede invitar a que los otros ciudadanos vengan al centro. Todo depende de qué es lo que ese centro va a ofrecer. Y creo que de la calidad de los servicios culturales, de los servicios recreativos, de los servicios de divertimento que ese centro ofrezca, pues también va a depender de la participación de la gente. Mientras Barranquilla se encuentra en condiciones de pobreza, en condiciones de destrucción, en condiciones de un gran desequilibrio económico, la ciudad que se va a producir es una ciudad deteriorada. Lo que llamamos renovación urbana o renovación del centro no es renovación social ni esperanza para la gente. Se vende una cosa, pero se hace otra. Y quienes son los compradores de la ciudad no son los barranquilleros como esos que ustedes acaban de ver, porque son barranquilleros. No son los barranquilleros de bien que van a misa a la Torcoroma, pero son barranquilleros y tienen tanto derecho como los otros.